La unión hace la fuerza y el pasado año lo demostraron colándose directamente en la final del concurso de Murgas. Ellos son la nave de los desertores y nos van a contar qué nos deparan este 2017. No es para tanto, capitán. A ver, que me voy a subir al mástil. ¿Aquí? Que voy a empezar con el casting. Que vaya pasando el primero de los piratas. Mira si este es pirata, mira si este es pirata, que su último disco lo compró en el Itaca. Bueno, nos encontramos con Chiqui, que es el letrista, uno de los letristas de la leyenda de la nave de los desertores. Buenas noches, Chiqui. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, pues un poco deseando ya terminar, con muchas ganas de que se acabe esto y empezar ya con el carnaval. Bueno, ya queda poco, queda escasamente 3 semanas, no, yo creo que no llegamos a 4. Sí, ya estamos apurando los últimos ensayos y estamos ultimando las letras que nos quedan, a ver si cerramos Popurrí, que prácticamente es lo que más nos está costando este año un poquito. ¿Cómo se vive en estos últimos momentos? Porque a todos os coge el toro, con todas las murgas que hablo, es que estamos ahí, es que no llegamos, pero no llegamos, no llegamos, y os subís a las tablas del Teatro López de Ayala y llegáis de sobra. De hecho, el año pasado lo demostrasteis con creces, ¿eh? Sí, de todas maneras, si te dieran todavía 2 semanas más, también te cogería el toro. Y si te dieran un mes, también te seguiría cogiendo el toro. ¿Pero por qué? Porque se apura siempre hasta el último momento, y en el caso de las letras, pues interesa mucho meter en el repertorio cosas un poquito más nuevas, más modernita. Piensa que hoy con internet y con toda esta información que recibimos a diario se desfasan rápidamente las noticias. Una cosa es noticia muy importante que parece que, y mañana no se acuerda nadie, o mañana a la semana ya hay algo que ha sucedido, que todo el mundo se ha enterado, y lo otro ya como que no es noticia. Esperábamos mucho de vosotros el pasado año, vamos, no yo, sino todo el mundo, todos los aficionados a las murgas, al concurso, porque bueno, sois una murga nueva, pero es lo que hablábamos el año pasado cuando vinimos a veros, no sois nuevos porque sois los niños más los murallitas que os habéis unido, y esa unión ha hecho la fuerza, ¿eh? Bueno, nuevos, nuevos, la mayoría de los que están aquí están ya bastante usados, la verdad. estamos. Sí, porque como tú dices, venimos de dos murgas que tenían un historial largo de años, entonces pues bueno, éramos casi todos los del principio, pues no sé, algunos llevan 20 años, otros llevan 15, 16, 17, no lo sé, pero fíjate, una murga nueva pero con componentes que llevan 20 años subiéndose a las tablas. Además con un palmarés pues muy bueno, porque los niños, concretamente tú que has estado dentro de los niños, ha sido una murga que ha ganado pues muchas veces el concurso, con lo cual se espera mucho de vosotros. Los murallitas son habituales de la final también, y por eso sobre todo se espera pues bastante, ¿no? Sí, claro. Yo pienso también que sí, que la gente espera mucho de nosotros, y eso pues crea un poquito de temor, porque tienes que estar a la altura y uno nunca sabe las expectativas que va a tener el público. Entonces intentamos esforzarnos el máximo, sobre todo para hacer a la gente reír, que al fin y al cabo esto lo hacemos para que la gente se ría, ¿eh? Que no es... Y vosotros también sois una murga que se nota que disfrutáis mucho en el escenario, es como que llegáis allí y decís, se acabó, o sea, hay mucho esfuerzo detrás, muchas horas de trabajo, pero venimos a disfrutar, que es lo importante. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que una vez que llegas allí, lo hecho, hecho está. El trabajo realmente está aquí, en los ensayos. Una vez que estás allí, ya lo que no te hayas preparado, lo que no lleves, no va a ver la luz. Entonces, a lo hecho pecho no, que sea lo que Dios quiera, sales ahí ya con lo tuyo preparado. Hablábamos con Chiqui, que es uno de los letristas, pero vamos a pasar a José Regaña, que es el otro de los letristas, para hablar sobre qué letra nos vamos a encontrar este año. Entonces, José, vamos a por José. Está por aquí. José, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Ahí ¿cómo estamos? ¿Están los ánimos? Los ánimos con ganas, como siempre, como todos los años. Cuéntame, hablamos de la letra. ¿Qué pasa con la letra de este año? ¿Qué nos vamos a encontrar? Sé que siempre pues tenéis una crítica, que eso no puede faltar en una murga, que es una parte muy importante, pero concretamente vosotros, ¿cómo lo lleváis? Bueno, pues más o menos la letra va enfocada un poco a lo que hemos hecho los últimos años. Es una letra que va relacionada con el tiempo que llevamos, e intentamos mezclar la actualidad siempre desde el punto de vista del tipo, del personaje, de lo que vayamos contando, un poco como hicimos el año pasado con los piratas, lo que hemos hecho pues toda la vida, tanto los niños como los murallitas. La letra pues jugaremos con actualidad y siempre desde un punto de vista pues cómico, irónico y bueno, con su crítica, ¿no? Que al fin y al cabo para eso es carnaval.
El año pasado utilizasteis mucho el tipo. Sí. A la hora de, bueno, de escenificar todo lo que llevabais, ¿no? Sí. Toda la composición de la murga. Ibais de piratas, muy guerreros. Y este año también vais a hacer muchas referencias al tipo. De pirata, no. No, de pirata, no. Del tipo que llevéis. Concretamente, sí, claro, que no creo que me lo vayáis a decir. Sí. Va todo en referencia al tipo, como siempre. Vamos un poco, pues jugamos con lo que te he comentado, con la actualidad, pero siempre desde el punto de vista del personaje que llevamos. Va enfocado en esa línea también. ¿Vais a sorprender? Hombre, pues a ver, sorprender es complicado. Nunca sabes lo que llevas, ¿no? Hasta que no los pones allí delante del teatro, nunca sabes realmente lo que llevas. Pero, hombre, yo creo que la gente le va a gustar, se va a reír y... Sorprendente creo que va a ser, porque es algo que no, un tipo que no se ha visto nunca, es algo diferente y va en otra línea totalmente diferente a lo del año pasado. ¿No ha salido nunca jamás en la vida en el concurso, te refieres? Claro, exactamente, en el concurso. Es un tipo que no ha, en todos los años que lleva el concurso, nunca ha salido un personaje como lo que llevamos. Entonces, en ese sentido, creo que va a sorprender. Sin embargo, el año pasado ibais de piratas y aún así sorprendisteis. Es claro. Decir, muchas veces el tipo, aunque sea un tipo corriente, por decirlo entre comillas, que sí que ha salido en otras ocasiones con otras murgas, te puede dar mucho juego igualmente. Sí, hombre, luego ya es la vuelta que tú le des al tipo, ¿no? O sea, habían salido piratas, pero no como lo enfocamos nosotros, ¿no? También, aparte de sacar algo original, pues... aparte de sacar algo original, es también darle tú la vuelta para que, aunque sea algo clásico, ¿no? Un tipo más clásico, pues sea algo sorprendente, ¿no? Que no sea lo que la gente se ha encontrado de aquí para atrás. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que referencias no hay. No hay nadie que haya salido como un tipo como el nuestro. Entonces, en ese sentido, creo que puede sorprender y, bueno, es algo, digamos que es algo típico, pero que no se ha visto en el concurso. Pero va a gustar. ¿Es el típico tipo que se va a identificar el público con él? A ver, es un tipo que creo que todo el mundo lo ha vivido de alguna u otra manera, lo conoce y creo que sí, que la gente lo va a ver cercano, porque son cosas que al fin y al cabo a todo el mundo o le ha pasado del día a día. O le ha pasado a alguien cercano. Entonces, bueno, al fin y al cabo las cosas cercanas es lo que más gracia hace, porque es con lo que más se identifica la gente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí, que va a gustar. Pues vamos a ir pensando que sí. Seguro, seguro. La letra es una parte muy importante de la murga, pero la letra siempre tiene que ir acompañada de la música. Y por eso vamos a ir a los guitarras, que digo yo que uno de los dos tendrá que ver con el de la gafa. Alejandro, cuéntame, ¿cómo va...? ¿Cómo va la música? Primero va la letra, luego la música. Hay veces que sale la música antes que... Primero va la letra y hacemos lo que podemos. Básicamente. Sí, básicamente. ¿Cómo va eso? Sale la letra con la música, los letristas hacen la música y tal, y nosotros pues sacamos los acordes y tal, hacemos los cortes, todas esas cositas. ¿Sois una murga que normalmente la música es original o sacáis música ya, la adaptáis de música creada en algunos tramos de vuestra actuación? Hay parte que es original y hay parte que es adaptada. En este caso, hay de todo. Hay de todo, claro, siempre hay de todo, claro. ¿Cómo es la elaboración? ¿Cuánto tiempo te lleva? Pues, ¿a mí? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿A ti concretamente, que eres el que sacas las letras? Ah, pues queda con los letristas, ellos cantan lo que tienen la melodía, se sacan los acordes y después pues lo cantamos aquí todos y de poquito a poco vamos construyendo. ¿Cuándo ha empezado la nave a ensayar este año? ¿La nave de los desertores? A ensayar, pues no sé, empezamos a quedar. A quedar, que no es ensayar. Sí, quedar, que no es ensayar. Alguna cosita y tal, pues en finales de septiembre, octubre quizás, o algo así. Eso a quedar y a alguna cosita había y tal, pero. Ensayar hace dos semanas, como que dice. Madre mía, de nuevo me decían, nos está cogiendo el toro, no nos quites tiempo, que nos está cogiendo el toro, claro. Sí, claro. A ensayar en serio. Sí, sí. Unos van y otros vuelven, se van, y por eso tenemos aquí a Juan G, que se fue, pero ha vuelto. Y Alberto también. Contárnoslo. Bueno, os habéis ido momentáneamente porque luego han vuelto. Porque es que esto es lo que pasa con las murgas. Que se van, pero tienen que volver, porque es que tienen ese gusanillo que se quejan mucho. Ay, que son muchas horas, pasamos mucho frío, pero luego vuelven. Y aquí está la prueba, que has vuelto. Está la prueba, he vuelto, sí señor. Después de... ¿Vuelto a casa por Navidad? Más o menos, sí hombre, había ganas de volver y por una parte era el grupo con el que he estado siempre toda la vida y por otra parte es el grupo que siempre me ha gustado, que han sido los niños, o sea que no había dudas casi. Bueno, pero te has encontrado con que no estaban los murallitas solos, sino que efectivamente estaban los niños. Hay buena relación y por eso los has agradecido, pero me imagino que hay un cambio. Sí hombre, a ver, hay un cambio porque no conoces a... vamos, conoces... A la mitad del grupo, a la otra mitad no la conoces trabajando dentro de una murga, ¿no?
Pero vamos, que la adaptación ha sido rápida, que tampoco ha sido una cosa muy complicada. ¿Cómo se vive cuando estás un año, por ejemplo, como tú, pues fuera de onda, desde la barrera, ¿no? Es como los toros están ahí y luego tú los ves desde la barrera. ¿Cómo es vivirlo así? Viene bien. Por un lado, hombre, se lo pasa un poquillo mal, ¿no? Porque lleva ya muchos años saliendo y quieres verlo desde arriba, pero viene bien también para un añito y verlo desde fuera y ver el concurso desde otro punto de vista. Viene a veces bastante bien, ¿o no? Vale, vale. No, digo que viene bien verlo desde fuera y parar y quitarte un poco todo el rollo este del carnaval y echarlo de menos. Y yo creo que has vuelto entonces con más ganas, porque después de un año de parón habrás dicho, tengo que volver. No, sí, hombre, sí, 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 sí se vuelve sí, con ganas, se vuelve. Bueno, y nosotros los dejamos aquí ensayando, porque lo que decían, que a pocas semanas es lo que toca, ensayar. Así es que nada, a ensayar la nave de los desertores. Para ser un pirata hay que mentir, robar, cambiar y hacer de sufrir un pirata siempre.